Lo bendigo, hermanos. ¿Cómo están? Trae una bolsa de pantalón, playera. Y no sé si ustedes quieren cuatro zapatos para buenos para acá. ¿Quieren para Vera? Sí. Ok. Porque aquí no, está muy bajo el carro. Amados hermanos, estamos aquí una vez más compartiendo la palabra del Señor, pero venimos a donar unas ropas, ya que donó la hermana Loida y para estos hermanitos que escogen a ver qué. Mira, hay unos zapatos muy buenos. Son Él vino hace 2000 años a rescatarnos, ¿eh? Pero Jesucristo vino a salvarnos. ¿Sí? A todo aquel que cree en mi nombre será salvo, dice Jesucristo. Dice la palabra de Dios, de tal manera Dios amó al mundo, Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda más, tenga vida eterna. Salvador. Creamos en la palabra de Dios, el camino es Él. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo, ¿verdad? Entonces Jesús es el camino. Sí. El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, mas ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? De que todo aquel que, creyendo en el Señor, Cristo nos ama, y la verdad, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Es el único camino, ¿verdad? Que te puede llevar a la vida eterna. La palabra de Dios nos enseña, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, dice Dios, temáis a aquel que pueda destruir el alma. O sea, es lo que Dios nos está advirtiendo. Temáis aquel que la verdad es del alma. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Una persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador en su corazón, le gustaría a alguien que aceptara. Dice la palabra de Dios, dice en tu boca que Jesús es el Señor, y creerás con todo tu corazón que Él se levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para juicio, mas con la boca se confiesa. Bendígalos, Señor, en sus caminos y protéjalos en el nombre poderoso de Jesús. Lejos de ti, Jesús, te anhelaba mi alma desesperada por ti. Mirando hacia el cielo, corriendo, yo voy a buscarte para conversar. Ya he venido varias veces, pero venimos a regalar unas ropas para nuestros hermanos y también hablarle del Señor, predicarle unas palabras a ellos, ya que en este lugar es un parque grande, hay muchas personas que viven en la calle, muchas personas que andan en drogas, andan en alcoholismo, de encuentros de todo aquí, hermanos. Y pues vine a visitar aquí, darles la ropa, pues gracias a la hermana
a nuestro pastor Aloida, que él nos dio una ropa y hoy es un privilegio, vine aquí a compartirles, ¿no? A darles a aquellas personas que necesitan una ropita, ¿verdad? Pues que Dios me lo bendiga a todos, hermanos. Y seguimos adelante, seguimos buscando del Señor, seguir predicando el Evangelio en lugares donde podemos ir. Ahorita pues hay que seguir adelante. Pues que Dios me lo bendiga a todos, hermanos. Es hijo contigo, yo voy a estar mirando hacia el cielo, corriendo. Yo voy a buscarte para conversar. Solo necesito un abrazo que me haga sentir que conmigo. Jesús.